En una semana prácticamente se han producido dos hechos enormemente preocupantes. En primer lugar, el voto en contra de los socialistas en el Congreso de los Diputados en contra de la financiación integral de Valdecilla. En segundo lugar, el voto en contra de los socialistas en el Congreso de los Diputados para que se pongan plazos a la ejecución del AVE Santander Madrid. Y en tercer lugar, un presidente de Cantabria que va al Congreso de los Diputados a decir al ministro de Fomento que con lo que se ha comprometido con Cantabria no va a poder volver a casa. El tren de alta velocidad, Santander, Madrid, el presidente ha dicho que en el 2015 llega a Reynosa. Cuando hace escasas fechas nos decía a los cántabros que para el 2000, primero para el 2011, después para el 2012, después para el 2014 estaría finalizado el tren. Esto supone para Cantabria un paso atrás enorme en nuestras posibilidades de futuro. No vale que el Partido Regionalista de Cantabria diga que es reivindicativo. No vale que vayan a Madrid a decir una cosa, el presidente, y vuelva a casa a decir otra. En política hay que ser serios y responsables. Hay que cumplir con lo que se vota y con lo que se promete a los cántabros. Y además. En política se tiene que hacer uno respetar, y sobre todo cuando es presidente del gobierno. Y hemos llegado a un momento, hemos llegado a un momento en esta tierra en el que al presidente no se le toma en serio, que existe un abandono en Cantabria. Y a partir de ese momento los hechos tienen que demostrar que el Partido Regionalista y el presidente Revilla quieren hechos para esta tierra y ya. Por ello le vamos a dar la oportunidad al Partido Regionalista de Cantabria, su. Presidente, para que en Cantabria diga lo mismo que dice en Madrid, para que en Cantabria defienda los intereses de los cántabros y en Madrid también. Y por ello, en el debate del Estado de la región, en el debate de orientación política, el Partido Regionalista y el señor Reviña tienen que cambiar radicalmente de postura. Tienen que apoyar en este Parlamento los compromisos que son necesarios para Cantabria, que ellos se comprometieron. En el año 2005, con sus votos, igual que los socialistas, a que se hiciese. Y por lo tanto nosotros vamos a presentar propuestas de resolución para que el señor Revilla y el Partido Regionalista digan que lo quieren para Cantabria ya. Nosotros apostamos por el consenso, pero ya hemos visto que en los últimos seis años en Cantabria, los consensos que se han alcanzado con respecto a Madrid, el Gobierno Nacional se los ha pasado por el arco del triunfo. El señor Reviña no puede consentir esto y el Partido Regionalista tampoco. Esta semana esperemos que no se repita. Esta semana esperemos que lo que han hecho los socialistas en Madrid votando en contra de dos propuestas importantísimas para Cantabria no se repita en el pleno del lunes y del martes, porque de lo contrario ya no se podría echar la culpa solo al Gobierno de la Nación, sino que habría que echar la culpa total y absolutamente al Gobierno de Cantabria por no estar a la altura de las circunstancias.